Ese murmullo del agua al que el título hace referencia es el nexo, el punto de encuentro de gran parte de mi producción artística. El agua como tema representado en los paisajes de mar y de río es más evidente, pero también el agua que forma las nieblas y las brumas, esas atmósferas densas y cargadas, tan gallegas, tan nuestras, que tanto me emocionan y me gusta interpretar y representar. Si alguien me dice, ¿en qué te inspiras? Y digo yo, coño, qué difícil de preguntarle eso a un artista. ¿Cómo que me inspiro? Me inspiro en todo, en todo, en todo lo que me rodea. Y como digo yo, mis esculturas son yo, son parte de mí. Mi esencia, mi carácter, mis vivencias, todo está reflejado en mis esculturas. También son las maderas, ¿no? Que son especiales, vienen del mar. Muchísimas gracias por encher esta sala de xente que venga a disfrutar de arte de Amelia, de arte de Lucía, porque eso demuestra que somos una sociedad que merece bastante la pena. Yo cuando veo esta sala chea de xente digo, arte interesa, arte move, arte atrae, a xente hay que tener espacios para que a xente pueda disfrutarlo.